La movilidad en Envigado sobre la calle 25 Sur y la calle 29 A Sur fluirá fácilmente a partir de la entrega de la obra del tramo 2B de Metro Plus. Este corredor tiene una longitud de 3.7 kilómetros que comprende una doble calzada con tres carriles. Nos comunicamos a esta hora con Andrea Torres. ¿Cuánto fue el valor de la obra? Muy buenas tardes, Andrea. Catalina y televidentes, muy buenas tardes. Pues le cuento que esta obra tuvo un costo de 9.300 millones de pesos, además de que fue muy controvertida porque los grupos ambientalistas estaban preocupados por la tala de pronto que fuera indiscriminada del túnel verde. Sin embargo, de que la obra se atrasó casi 6 años, hoy fue entregado este tramo. Hágale, esta última etapa de ese tramo 2B, 315 metros lineales de vía, andenes, también separador central, reposición de redes de acueducto alcantarillado, también la mejora y reposición y modernización de redes de telecomunicaciones, siembra de reposición de árboles, paisajismo, todo el tema para peatón, muy amigable también para personas con situación de discapacidad. Se conservan los árboles en el separador central y aquellos árboles que fueron aprovechados por permiso de la autoridad ambiental fueron en una reposición de 5-1, en la misma zona ubicados los árboles de siembra obligada por el permiso. Entonces, el gobierno nacional hizo un aporte a los recursos del 70% para esta obra. Consideramos que la obra es bastante importante, dado que permite dar continuidad a las obras que se vienen desarrollando con anterioridad. En este tramo se ha venido trabajando por sectores, ya poco a poco hemos ido avanzando. La comunidad, que también estuvo presente en la entrega de este tramo, nos dio sus opiniones para tener finalmente en servicio estos carriles. Fue de las obras más rápidas que ha tenido el constructor. Fue un constructor verdaderamente muy positivo, muy, muy diligente, con un personal supremamente culto y de verdad, de mucha actividad. Esta obra durante 10 años la hemos vivido los habitantes de Envigado muy contundentemente, porque el tema ambiental aquí fue muy delicado. El tema de suspender una obra casi 7 años a través de una acción popular, pues nos ha costado mucho a los envigadeños. Muy bonita, los muchachos, los trabajadores, los obreros trabajaron bastante, quedó súper bien. Luego de la entrega de este tramo se planea entonces la construcción de un tercero, sea terminando este año o el inicio del siguiente. Quedan faltando el tramo 12, que son alrededor de 125 metros que se deben de construir. Ya se adquirieron los bienes que van a ser intervenidos, ya se hizo también el aprovechamiento forestal y estamos en conversaciones con Metroplus, con el Ministerio de Transporte, para que ese tramo sea licitado durante este año. Este tramo, conocido como el 2B, tiene una construcción de 3,7 kilómetros. Andrea Torres, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. ¿Sabías que ya Hora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.